Mira, un regalo para San Valentín. Si no tenéis demasiado dinero, un dulcecito. Muy rico. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy, como podéis haber leído en el título, os traigo varias ideas de regalos para San Valentín. Así que si tú eres una de esas personas que se está acercando al 14 de febrero y todavía no sabe qué regalar a su pareja, pues estate atento y toma nota porque estos regalos pueden ir dirigidos tanto para chicas como para chicos. Antes de continuar, te voy a animar a que me dejes un like si es que te gusta el vídeo, que te suscribas y que actives la campanita de notificación para cuando así suba nuevo vídeo no te lo pierdas. Yo no me enrollo más y dentro vídeo. Bueno, pues la primera idea que se me ocurrió es una taza, y es que hay tazas súper bonitas y económicas, y además es un objeto súper útil que tu pareja va a poder utilizar para tomarse su café, su té, sus batidos. Como os he dicho, hay un montón de tiendas que venden tazas que tienen pues frases románticas o que a lo mejor tienen algún dibujo bonito y que son objetos muy económicos que podéis encontrar en tiendas físicas o online. Y si lo que quieres hacer es un regalo un poco más personal, lo que puedes hacer es ir a una copistería o a una tienda online de nuevo, porque hoy en día todo se puede hacer online, y personalizar tu taza. Puedes poner una foto con tu pareja, una frase bonita, algo que os represente, y va a ser algo que tu pareja va a utilizar un montón y que cada vez que la utilice se va a acordar de ti. He visto también otro tipo de tazas que la verdad es que me fascinan. Necesito esas tazas que son como complementarias y de nuevo las puedes personalizar también con una fotografía, una frase o un dibujo bonito que os represente. Y como decía, si no puedes gastarte o no tienes demasiado dinero, pues es un regalo bonito y económico que le puedes hacer a tu pareja. Y la siguiente idea que se me ocurrió es ropa interior, ya sea para chico boxer o para una chica un conjunto bonito. Además, ahora que se acerca San Valentín, como que un montón de tiendas de ropa interior sacan como ediciones para la fecha y sacan colores rojos, rosas, negros, con corazoncitos. Es un regalo que no vas a fallar y que va a ser perfecta para la noche del 14 de febrero. La siguiente idea que se me ocurrió es en cuanto a joyería. Para chico, a lo mejor, pues algún reloj, ya sea de manecilla, digital o de estos que se llevan ahora mucho para hacer ejercicio, que te toman el pulso, te dicen las calorías que has perdido o los kilómetros que has hecho. Y para chicas, pues a lo mejor algún anillo, una pulsera, un collar bonito. Tenéis un montón de tiendas y de precios distintos de nuevo para poder escoger, y es algo que seguramente no fallaréis. La siguiente idea que se me ocurrió la vi en Amazon, y es que venden como unas cajas que cuando las abres tienen un montón de compartimentos alrededor y en medio, y tú puedes personalizarla fácilmente poniendo fotos, poniendo dulces, algún regalito especial. La verdad es que es algo súper bonito y fácil de hacer porque la caja ya está hecha. Simplemente tienes tú que rellenarla con cosas bonitas para tu pareja y ya tendrías un regalo listo. La siguiente idea que se me ocurrió es regalarle a tu pareja un monedero o una cartera. Es algo que utilizamos todo el mundo y que aunque tengas alguna, siempre puedes ir cambiándote, y yo creo que es un regalo bastante útil y bonito. Y el siguiente regalo es un acierto seguro, y es que sería regalar un perfume o una colonia. Todo el mundo cuando sale de casa se echa su perfume para oler bien, y aunque tengas, nunca viene de más. Y el siguiente regalo me parece súper bonito, y es que son sudaderas o camisetas en pareja. La verdad es que venden en un montón de sitios y súper económicos. Yo los he visto en Wish, en AliExpress. La verdad es que son súper bonitos, tienen estampados muy distintos. De nuevo, son bastante económicos y es algo muy bonito. Así que esta sería otra idea para poder regalar a tu pareja. Y el siguiente regalo yo lo he hecho y es algo súper bonito y súper personal, y es regalarle la caja de los cinco sentidos, que consistiría en hacer un regalo que tenga que ver con la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. En este caso, pues a lo mejor para el olfato, pues un perfume; para la vista, a lo mejor, pues una película; para el gusto, pues unos dulces. Es algo súper bonito, súper personal y que seguramente a tu pareja le encante. La siguiente idea sería regalar unas gafas de sol. Esto es algo no tan convencional para San Valentín, pero que si no sabes qué regalarle y quieres hacerle un regalo que sea útil, pues unas gafas de sol para verano nunca van mal, y además ahora mismo hay con un montón de diseños súper bonitos y que si no tiene, pues serán súper útiles. Y para la siguiente idea se me ocurrió que le regales a tu pareja una cajita así bonita y que cuando la abra se encuentre con unas entradas para el cine, para el teatro, para el circo. Es un plan bonito que puedes
puedes compartir con tu pareja y que seguramente también le guste. Y la siguiente idea sería regalarle a tu pareja una manta de estas que son así como finitas y de tacto suavecito. Y es que ahora mismo en febrero, al menos aquí en España, hace bastante frío y los domingos que no te apetece hacer nada, simplemente quieres encender Netflix y estar viendo series toda la noche, pues es algo bonito que podéis compartir y que le vais a dar mucha utilidad. Y para la siguiente idea se me ocurrió que si a tu pareja le gusta leer, le puedes regalar un libro, o si quieres esmerarte un poco más, le puedes regalar un iBook donde pueda tener todos los libros y ahora mismo en estos tiempos de pandemia pues que se pueda entretener. Y ya para esta última idea se me ocurrió que si vives con tu pareja, puedes regalarle vuestras iniciales. Yo las he visto en Amazon, son como unas letras que llevan como unos LEDs y son súper bonitos. Lo podéis poner en vuestra habitación, en el comedor, en la entrada. Es una idea bastante bonita y personal. Y bueno chicos, pues estas han sido las ideas que se me han ocurrido para San Valentín. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, regálame un like y déjame también en los comentarios si se te ha ocurrido alguna idea que a mí no. Yo me despido desde aquí, os mando un besito gigantesco. ¡Mua! Y nos vemos en el próximo vídeo.